gusto verles aquí en este día de hoy. Este es el día que el Señor ha hecho, hay que gozarnos y alegrarnos en él. Y estamos alegres por muchas razones. El hecho de que estamos aquí con vida y con salud es una bendición. Me da mucho gusto ver a los Ferreiras, tenía ya unos meses que no los veíamos. Hermanos, Señor les bendiga. Y así es que vamos a orar al Señor, pedir que Dios bendiga este tiempo juntos aquí. Especialmente a seguir orando por nuestra hermana Araceli, que ella se está recuperando del COVID. Y después del culto vamos a pasar por ahí a enviarle un saludo. Amén. O si quieren acompañarnos, salimos aquí después del culto y vamos a ir en los carros. No vamos a poder entrar a su casa, pero sí la podemos saludar de afuera. También nuestra hermana Rosalinda, creo que ya sea hoy o mañana sale para México y tenemos una ofrenda que le vamos a regalar a la familia de su hermano que falleció de COVID. Así es que, y también ya le mandé una carta a la viuda y también un pequeño estudio que hice tocante cómo afrontar el duelo. Así es que, hermana, de parte de la primera le envío saludos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día que nos has dado. Como dice tu palabra, este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Señor, te damos gracias por estar hoy en día en tu casa, con la vida y salud que nos prestas. Oramos por aquellos que están delicados de salud, incluyendo nuestra hermana Araceli, que está todavía en recuperación del COVID. Esperamos y confiamos que tú le des una victoria total. Señor, también oramos por la hermana Rosalina, que tú vayas por delante de ella, la acompañes en el camino a México para ir y estar con la familia que se encuentra en luto. Enviamos desde aquí de la primera bendiciones a la iglesia Ebenezer y todos los que son parte de esa congregación allá en Torreón, Coahuila. Ahora, Señor, quédate con nosotros, bendícenos, acércanos más a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiga, hermanos. Hay una palabra en las Sagradas Escrituras donde dice que hemos sido reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Antes nosotros no éramos hijos, pero por medio de Jesucristo somos hijos de Dios. Y ahí vamos a cantar un canto que se llama Hay Libertad. Dice que nosotros podemos tener esa libertad y sentirnos libres y cantar con libertad, dice, porque ahora ya somos hijos de Dios, somos parte de Él, pero todo por nuestra fe en Jesucristo. Y vamos a ponernos en nuestro pie y vamos a cantar ese canto con todo el gozo, y desde sus casas también únanse a nosotros para alabar el nombre de nuestro Señor, y vamos a cantar este hermoso canto que se titula Hay Libertad. Cantar con libertad.
hermoso día. Muchas personas se sienten en estos tiempos atrapados en su casa, que no pueden salir, pero aun aunque estemos resguardados en nuestros hogares, somos libres, porque esa libertad es espiritual, es dentro, y el Señor nos la ha dado. Y vamos a seguir cantando el nombre de nuestro Señor, y dice: no puedo dejar. Hay personas que dicen: no puedo dejar el vicio, no puedo dejar de hacer esto, pero dice que como cristianos nuestro anhelo es alabar al Señor, es conocer más de Él. Entonces vamos a cantarle que nosotros no podemos dejar de querer conocer más del precioso nombre de Cristo Jesús, de cantarle a nuestro Señor, porque Él es el que reina en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que aunque no somos perfectos, queremos serlo en su presencia. Vamos a cantar este canto que dice: no puedo dejar. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de participar en tu obra y poder contribuir algo de lo mucho que tú nos has dado. Señor, bendice esta ofrenda y bendice al dador alegre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En pie, vamos a cantarle al Señor un canto de adoración. Pero le voy a pedir que su mano póngale en el corazón. Vamos a cantarle a nuestro Dios con todo nuestro corazón.
sintamos en nuestra palma los latidos de nuestro corazón y vamos a decirle a nuestra alma, bendice al Señor. Y vamos a cantar este canto que se llama A Cada Instante. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón al Señor. Señor, en suprema adoración.
porque tú estás en medio de nosotros, Padre. También te damos gracias por el inmenso amor que tienes hacia nosotros al haber enviado a tu Hijo, Padre, para que no solo sea nuestro Salvador, sino nuestro Sanador. Te pido bendición por todos los que se encuentran en sus hogares enfermos o recuperándose, Señor. Sé tú el médico por excelencia, Padre eterno. Y también te pido, Padre, por aquellos que están batallando en recibirte como Señor y Salvador, Padre eterno. Te enviamos bendición a esos hogares para que tú, Señor, bendigas las vidas de cada uno de ellos y puedan ser llamados también hijos tuyos por medio de Jesucristo. Gracias, bendito, bendito Señor, por habernos enviado quien nos reconciliara contigo. Te pedimos, Señor, que tu bendición continúe con nosotros y con el mensaje en esta mañana. En el nombre de Jesucristo, amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Hermanos, Señor, les bendiga. Gracias por estar. En este día vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor que se encuentra en el primero de Pedro, capítulo 2, del 4 al 10. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén. Ooh.
Ese canto que es un canto judío que acaban de escuchar se llama Abba Nagila, que traducido es vamos a regocijarnos. Pienso yo que es el canto más favorito de los judíos y se toca en bodas, en bar mitzvahs, que es cuando es como una quinceañera, pero es para un joven, ¿no? También las hacen para las muchachas también. Pero es el bar mitzvah es un reconocimiento que el joven va a entrar allá a ser un miembro de la sinagoga. Entonces se toca en bodas, ese canto lo baila en forma de un círculo, hacen un círculo, ¿no? Y la persona que es elogiada la ponen en una silla arriba, la levantan con una silla arriba y luego van bailando en un círculo y la persona va dando círculos alrededor. Y ese canto lo tocan por un tiempo bastante largo y cada vez se pone más rápida la melodía. Bueno, la razón por qué yo puse ese canto es porque ese canto viene de la inspiración del Salmo 118, donde dice: este es el día que hizo el Señor, hay que gozarnos y alegrarnos en él. Ahora, el Salmo 118 es uno de los salmos que se cantaba durante la celebración de la Pascua. Yo no sé si ustedes saben, pero a Cristo le gustaban los himnos, ¿okay? Y dice en Mateo 26:30, dice que después de que celebró la Santa Cena y antes de ir a la cruz, dice, y cuando hubieron cantado el himno, yo creo que el himno a cual se refiere probablemente era el Salmo 118, dice, salieron al Monte de los Olivos. Entonces, ese canto que acaban de escuchar, el Abba Nagila, saca la inspiración del Salmo 118. Y yo quiero que leamos, es más, ¿trajeron sus Biblias? Digan amén si trajeron sus Biblias. Quiero que todos me acompañen y que todos abran sus Biblias en el Salmo 118 y vamos a leer el versículo 22. Y ustedes van a ver cómo parte de ese salmo es citado en el pasaje que acaba de leer mi esposa de Primera de Pedro. El Salmo 118, el versículo 22. Y dice así la palabra de Dios. Salmo 118, versículo 22. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y luego vamos a decir todos: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Ahora, mantengan sus Biblias abiertas así. Este verso que habla de que Cristo es la piedra que fue desechada es el mero centro de la Biblia. ¿Pueden mirar cómo es el centro de la Biblia? Es el mero centro de la Biblia. Entonces, de ese verso donde habla de Cristo como la piedra angular, desde ese verso, si nos vamos hacia atrás, hasta Génesis, hay 15,587 versos. Ahora, si se van de ese verso hasta Apocalipsis, son 15,587 versos. Ese pasaje es el centro de la Biblia. Ese pasaje que habla de Cristo como la piedra angular es el centro de la Biblia, que habla de Cristo, así como Cristo es el centro de la historia. ¿Pueden decir amén a eso? Amén. Este verso se refiere a la piedra que fue rechazada. Naturalmente también tiene que ver esa piedra con Sion, pero ahora los escritores bíblicos lo aplican a Jesús. Una piedra que fue rechazada
Y antes se refería al pueblo de Israel, pero ahora se refiere a Cristo, porque Él fue rechazado y crucificado, pero ahora ha llegado a ser la piedra principal del ángulo. Entonces, este pasaje que vimos en el Salmo 118, el que vimos en Primera de Pedro, es el pasaje más citado. Es decir, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, es el pasaje más citado. Es citado en varios lugares. Y la piedra principal, ustedes que edifican casas y todo eso, a veces se refiere a una piedra que los constructores ponen en la esquina de un edificio y es el punto de referencia. Es decir, se pone la piedra del ángulo en la esquina y todas las piedras o ladrillos que se colocan van alineadas con esa piedra principal. Entonces, Cristo es el centro de nuestra fe. Y toda nuestra fe está alineada con Jesús. Y es más, no solamente es el centro de la historia, sino que es el centro de nuestro calendario. Los años en que vivimos se marcan por una división de antes de Cristo y después de Cristo. Por ejemplo, estamos viviendo en el año 2020 después de Cristo. Cristo es el centro del calendario, es el centro de nuestra fe, es la piedra principal, es el centro de la palabra de Dios. Aquí lo vemos, el centro de la palabra de Dios y la figura más importante de la historia. Toda la doctrina, nuestra fe, nuestra vida, nuestro hogar debe de alinearse con la piedra principal. Cuando no estamos alineados con Él, entonces hay problemas en nuestra vida y en nuestro hogar. Este verso también es citado, como dije, es el pasaje más citado en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento, y lo encontramos en Isaías 28:16. Dice Isaías 28:16: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, del cimiento estable. El que creyere no se apresure. Así es que Cristo también habla de este pasaje. Él relató una parábola de un hombre, padre de familia, que plantó una viña. Él la cercó de un vallado y puso una torre. Cuando llegó el tiempo de recoger el fruto de ese viñedo, él envió labradores, pero resulta que el pueblo los rechazó, los golpeó, los atacaron con piedras y a unos los mataron. Esto se refiere naturalmente a los profetas en el Antiguo Testamento que Dios envió, que el pueblo rechazó y los persiguieron. Entonces luego dice el dueño del viñedo, pues voy a mandar a mi hijo. A mi hijo no lo van a maltratar, lo van a tratar bien, es mi hijo, yo creo que le tendrán respeto. Pero, ¿qué dijo el pueblo? Dijo, no, vamos a atacarlo, él es el heredero, vamos a matarlo y robarle la propiedad. Naturalmente, esto fue lo que hicieron con Jesús, lo crucificaron en la cruz. Y entonces Jesús, en Mateo 21:42, cita este pasaje. Les dijo, Mateo 21:42, nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, Cristo fue rechazado, pero ahora los que creen en Él, es decir, hay personas que lo rechazan, hay personas que dicen, no, de Cristo no me hables nada, no quiero escuchar fábulas, no quiero escucharlo. Cuento de niños, no me hables de Cristo. Hay personas que rechazan a Cristo, pero aquellos que creen en Él, para Él es precioso. ¿Para cuántos es Jesús precioso aquí en este momento? Es precioso, y dice la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro, que el que creyere en Él no será avergonzado. Yo no estoy avergonzado de creer en Cristo Jesús. Yo, Roland Johnson, que vivo en Richmond Hills, que soy pastor de esta iglesia, yo no me avergüenzo
de que Cristo Jesús es mi Salvador. Entonces dice que para los que creen en Él, los que creen en el Señor, Él es precioso. Cristo es precioso. Porque no hay nada más precioso en este mundo que escuchar su voz, disfrutar su compañía y poder sentir su amor y su cariño. Y hermanos, hay un canto de Hillsong que a mí me gusta. Está titulado Hermoso Nombre. En inglés es What a Beautiful Name. Dice este canto: tú fuiste el Verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. ¡Cuán hermoso su nombre es! ¡Cuán hermoso su nombre es! El nombre de Jesús, mi Rey. ¡Cuán hermoso su nombre es! Para Él. ¡Cuán hermoso su nombre es! No hay otro nombre. Entonces Cristo ha llegado a ser la piedra principal de nuestra fe. Y sobre esa piedra angular, nuestra fe está alineada. Es decir, se ponen todas las piedras basadas. La piedra angular es el punto de referencia y todos los ladrillos, las piedras se colocan alineados con esa piedra angular. Es importante que tú alinees tu fe, tu vida, tu negocio y tu familia a esa piedra principal que es Cristo Jesús. Entonces, este pasaje no solamente nos enseña que Cristo es la piedra principal, sino que también nosotros. Y qué hermoso ese canto que cantó el coro, ¿verdad? De que estamos edificando un edificio. Porque la Biblia se refiere a la vida cristiana como edificar una vida. Y se habla de poner el fundamento correcto. Fundarla no sobre la arena, sino sobre la roca. Y sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Entonces, la piedra principal es Cristo. Entonces, sobre esa piedra se colocan piedras o ladrillos, y estas piedras son vivas, puestas sobre la piedra principal que es Cristo. Así es que el fundamento de nuestra fe es Cristo, y sobre él se colocan piedras vivas. Es interesante que Pedro se refiere a las rocas como algo que vive, algo que tiene vida, porque una piedra pues es algo inanimado que no tiene vida, pero Pedro dice que nosotros como iglesia sí tenemos vida, porque tenemos la vida del Señor que vive en nosotros. Entonces, se compara, la Biblia compara a la fe cristiana, a la iglesia, como un edificio. Estamos en un proceso de construcción y sobre la piedra angular se colocan piedras o ladrillos y se pone cemento en el medio para que se ponga firme, ¿no? Lo que se está construyendo. Entonces estamos, eso es lo que quiere decir, Cristo es la piedra angular, sobre él se colocan piedras vivas que somos nosotros. Y esto, hermanos, quiere decir que nosotros somos una comunidad. Estamos, miren hermanos, estamos conectados. Así como los ladrillos se conectan, se pone uno, luego se pone la mezcla de cemento, lo que sea, y luego se coloca otro y luego se va colocando. Naturalmente usando la piedra angular como referencia. Entonces se van colocando las piedras y así nosotros estamos conectados el uno al otro, como piedra sobre piedra. Entonces por eso tenemos que estar bien unidos. Me hace recordar, le decía al culto del inglés que, no sé si ustedes se recuerdan de un juego que se llama Jenga, que se le van poniendo bloques de madera así, se van colocando así hasta que se hace como una columna. Pero luego después si sacas, ¿qué es lo que pasa? Si sacas un bloque de abajo, se puede caer toda la columna que estamos construyendo. Entonces, hermanos, cada persona, cada ladrillo, cada piedra que se coloca en el edificio del Señor es importante. Y cuando hay desunión, cuando nomás solamente una persona está en desunión, pues eso puede hacer que todo el edificio se caiga. Entonces, nosotros, hermanos,
somos una comunidad. Nos necesitamos el uno al otro. Estamos conectados, así como piedra sobre piedra, o como ladrillo sobre ladrillo. Somos una comunidad que nos necesitamos el uno al otro. Por eso, cuando una persona duele, pues todos duelen. Nosotros sentimos el dolor de la pérdida del hermano de Rosalino, que yo no lo conozco, usted no lo conoce, pero sentimos ese dolor porque somos parte de la familia de Dios. Yo extraño mucho a los Crespos. Yo estoy orando para que ellos pronto regresen y estén con nosotros. Y después de que se termine este culto, vamos a, los que puedan ir, vamos a ir en un desfile para enviarle buenos deseos. Pero ¿por qué hacemos todo eso, hermanos? Porque somos una familia, somos una comunidad. Estamos, así como las piedras o los ladrillos, estamos conectados el uno al otro. Y no hay lugar, y yo digo que cuando uso esta palabra, pues estoy hablando de personas que ya vivieron en el, tal vez en el tiempo de los dinosaurios, ¿verdad? Pero que había un show antes que se llamaba The Lone Ranger, ¿sí? Y era una como un vaquero que salía en aventuras, y pero hace muchos años atrás, muchos tal vez no se recuerdan de Lone Ranger, y si te recuerdas de Lone Ranger, pues es que eres una persona ya muy mayor, ¿no? Pero es el llanero solitario, ¿no? Y aún le decían el llanero solitario, pero él también tenía un compañero. Hasta el llanero solitario tenía un compañero. ¿Sabe cómo se llamaba el indio que tenía como compañero? Tonto, ¿verdad? No tonto, sino tonto. Pero no hay lugar para llaneros solitarios en la vida cristiana. Se cuenta que el rey de Esparta se gloriaba de que él tenía un muro muy formidable. Dice, no, yo tengo un muro muy grande, muy formidable, como tal vez como el muro que quiere hacer Trump, ¿no? Dice, yo tengo un muro que nadie puede penetrar. Es imposible que el enemigo venga a derribar ese muro. Es un muro grande. Y un día lo fue a visitar un rey de una nación vecina. Y este rey se puso a ver, ¿dónde tienes ese muro de cuanto hablas? Yo no lo vi el muro. Where is that wall you've been talking about? Y entonces él apuntó, digo, ese es mi muro. Apuntó a una fila de soldados. Dice, ese es mi muro. Estos soldados que están listos a dar su vida por la nación. Ese es mi muro que no se puede penetrar. ¿Cuántos saben que nosotros somos los soldados de Jesús? Amén. Amén. Y ese muro de soldados que están unidos, el diablo no los puede penetrar. La fuerza de una iglesia está en reconocer el hecho de que nos necesitamos el uno al otro, que somos una familia y que estamos unidos en Cristo Jesús, así como piedras vivas. Y cuando estamos unidos, cuando reconocemos eso, cuando podemos captar esa verdad, hermanos, miren, no hay fuerza que nos pueda detener. También la Biblia dice que somos sacerdotes, no los curas de cual, you know, están en la iglesia, en la religión popular. La palabra sacerdote en el latín es un puente, significa puente. Nosotros debemos de ser constructores de puentes. ¿Cuánto dice la mena eso? Amén. Puentes para que la gente venga a conocer de Dios. También dice la Biblia que ofrecemos sacrificios a Dios. Ahí lo dice en primera de Pedro. Sacrificios de alabanza, sacrificios de devoción, de los bienes materiales. Cuando damos una ofrenda, estamos ofreciendo un sacrificio a Dios. El diezmo que se le entrega a Dios es parte de nuestro culto a Dios. No es algo que nomás se le agrega al culto. Oh, que vamos a recoger la ofrenda. No, es una parte muy esencial del culto a Dios. Y luego un creyente es alguien que es llamado
de la oscuridad del pecado a la luz admirable de la verdad. Ahí lo dice en primera de Pedro. El creyente es alguien que, como dicen los nativos, se prende el foco. Es alguien que ha visto la luz. ¿Cuántos han visto la luz? Amén. Ya no camina a tientas, ya no vaga en la oscuridad y en el error. Ha venido a conocer la luz verdadera del amor de Dios. Y luego, hermanos, queridos hermanos, somos posesión de Dios. Ahí lo dice el primer Pedro, que antes en un tiempo estábamos lejos de Dios, pero ahora somos el pueblo de Dios. Y ahora tenemos valor porque le pertenecemos a aquel quien es dueño de todo el universo. Yo les pregunto, hermanos, miren, pónganse a pensar en eso. ¿Qué es lo que le da valor a alguien? El respaldo que tiene. Puede ser, pero lo que le da valor a algo es quién es el dueño. Si el dueño fue una persona famosa, yo, por ejemplo, si tengo este traje y lo quiero retirar, ya no lo voy a usar más, tal vez me costaría trabajo venderlo en un garage sale, porque van al garage sale y quieren comprar blue jeans y ropa así casual y todo eso, y tal vez este traje lo tengo que regalar a Fulvio. ¿Por qué? Porque no soy una persona famosa. Pero si este traje lo usó el presidente de los Estados Unidos, tal vez tendría más valor, ¿no? Por ejemplo, miren, hermanos, un guante blanco. ¿Ustedes recuerdan a Michael Jackson? Que a veces salía ahí con un guante blanco. Pues un guante blanco de él se vendió por $297,000. ¿Alguien lo quiso comprar? Un guante blanco de Michael Jackson. Un traje blanco que le pertenecía al cantante Elvis Presley se vendió por $300,000. Los lentes de Buddy Holly se vendieron por $80,000. La silla, es interesante, yo estaba viendo esa silla en Google, la tienda, la silla donde se sentó la autora J.K. Rowling cuando ella escribió todas las novelas de Harry Potter. Es una silla que, en mi opinión, no es una silla cómoda. Esa silla donde ustedes están sentando son más cómodas que esa silla. Es una silla de madera, una silla vieja de madera. Pero le pertenecía a una persona famosa y esa silla se vendió por $394,000. Porque ahí se sentó la escritora J.K. Rowling. El piano que se usó en la película Casablanca se vendió por $3.4 millones. Así que puede ser un calcetín, puede ser una prenda, un reloj, un par de zapatos. Lo que le da valor al artículo depende del dueño. ¿Quién fue el dueño? Hermanos, nosotros somos propiedad de Dios. Imagínense, Dios nos valora a nosotros más que cualquier otra cosa. Somos su especial tesoro. Dios, quien es el dueño de las playas azules, de las montañas majestuosas, de las galaxias infinitas, de las flores del campo, de todo el oro y la plata que hay en este mundo, de todas las joyas y gemas que se pueden extraer de la tierra. Dios dice que por encima de todo, lo que Él valora más es su pueblo, porque Él ama tanto a su pueblo que envió a su único Hijo Jesucristo para morir en la cruz para salvarnos. Finalmente quisiera mencionar que la piedra, refiriéndose a Cristo como la piedra angular, y nosotros como piedras vivas edificadas sobre el fundamento que es Jesucristo. Es más, lo que quiero decir es esto, que el mensaje central de ese pasaje que acabamos de leer es la palabra piedra. ¿Qué es lo que simboliza la piedra? Nos dice que la piedra angular significa Cristo, las piedras edificadas sobre esa piedra angular significa el pueblo de Dios. Así es que la palabra piedra
se usa en el versículo 4, 5, 6, 7 y 8. Se usa 5 veces en ese pasaje que se leyó al principio. Entonces, ahí se menciona que Cristo es la piedra angular y significa que Él es una piedra viva, porque hoy en día Cristo no está colgado en la cruz. Por eso aquí no tenemos un crucifijo, porque Cristo no está en la cruz. Hoy en día Jesús no está en un sepulcro. Hoy en día Cristo no es una memoria o un recuerdo del antepasado. No, Cristo Jesús vive hoy. Y hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que vive y que reina para siempre. Entonces, para los que creen en Jesús, Él es precioso. Jesús es precioso para nosotros, los que creemos en Él. No hay un nombre más dulce que el nombre de Jesús. Pero para los que no creen en Él, ahí como dice Primera de Pedro, ¿qué es Jesús? Es una piedra de tropiezo para ellos. Qué triste, ¿no? Para nosotros es precioso, pero aquellos que no quieren nada que ver con el Señor, es una piedra de tropiezo. Yo lo puedo explicar de esta manera. Se cuenta que en un tiempo había un padre cristiano que amaba mucho a su hijo adolescente. Este muchacho recibió buenos consejos, amor y cuidado de su padre. Pero resulta que este joven se comenzó a juntar con malas compañías. Él rechazó el consejo de su padre y se fue por su propio camino. Bueno, esto le trajo eventualmente problemas con la ley. Y este joven fue acusado de varios crímenes. Pero su padre, cuando este joven se metía en alguna dificultad con la ley, su padre le llamaba a un amigo muy cercano de él que era un abogado. Este abogado tenía muchas destrezas, era muy hábil, sabía todos los puntos finos de la ley, y él ayudaba a este muchacho cuando lo acusaban de algún crimen, a ya sea que el procurador le redujera los cargos o que se los quitara, porque él tenía mucho conocimiento de la ley. Entonces este abogado, quien era muy hábil, lo sacaba de todo tipo de problemas. Entonces, este muchacho, como que él fue muy animado por todo lo que le había pasado, y él, en vez de decir, ok, bueno, ya me salvé de esta, no, él hizo todo lo contrario. Este muchacho se siguió burlando de la ley y cometió varios delitos más con impunidad. Y resulta de que una vez cometió un crimen muy, muy serio, que si lo encontraban culpable le iban a dar muchos años de cárcel en la penitencia. Y entonces el padre dijo, no te preocupes, hijo, yo le voy a llamar a mi amigo. Y el padre le llamó a este abogado, pero en ese momento que le llamó al licenciado, no se pudo conectar con él, no contestaba la llamada, estaba el teléfono suena y suena. Bueno, llegó el momento que este joven tenía que presentarse ante el juez. Era su primera audiencia después de que le habían acusado de este crimen. Y este joven va y se presenta ante el juez. ¿Y quién es el juez? El juez era ese abogado defensor que él había usado en varias ocasiones. Ahora estaba delante de él en una toga negra, no para defenderlo, sino para, en caso de que lo encontraran culpable, pronunciar sentencia sobre él. Ya no lo podía defender, ahora era su juez. Ahora mismo Cristo puede ser tu abogado. Es más, Él no cobra ni un centavo. Por su obra redentora en la cruz, Él puede quitar las ofensas que tú has cometido contra un Dios santo. Hoy Jesús puede ser tu amigo, tu abogado, tu defensor, pero mañana Él puede ser esa piedra de tropiezo. Él puede ser tu juez quien te juzgará. Mañana Él puede ser una piedra de tropiezo para ti
si no lo recibes hoy en tu corazón. Así es que si me estás escuchando por video, no le cambies el canal en este momento, quédate un poquito más. Yo quiero orar por ti. Si no has conocido al Señor, si no conoces a Cristo, quiero que ores esta oración conmigo. Padre, yo reconozco que yo te necesito en este momento. Yo invito a Jesús en mi corazón y en mi vida. Le pido que me perdone y le pido que me dé el regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús lo pido todo. Amén. Si tú has orado esta oración conmigo, ahí hay un número, tú puedes llamar. Quisiéramos regocijarnos contigo porque la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así es que llámanos si has hecho tu decisión de seguir a Cristo y te daremos material para que tú puedas seguir en tu caminar con el Señor. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Ha sido un placer haber estado con ustedes.